3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tiene que haber 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hello from above. ¡Hey! ¿Qué pasó, banda? ¡Que otra vez casa! Estamos en el mundo de supervivencia para hacer nuestra torre Eiffel, la torre que dejé ya desde de tutorial. Ok, ya tenemos bastante piedra. Quiero ocupar la de ahorita, pero pues creo que no lo voy a poder ocupar. ¿Vamos de ahorita para hacer esto? Miren, creo que yo ya voy a empezar a hacer prácticamente lo que es la base y todo. Aquí nos habíamos quedado el capítulo pasado fue de sacar materiales. Ya tengo uno que otro, ya tengo comidita, entonces creo que ya la armamos con esto. Mira, ya tenemos hierro. Espérate, ¿qué me hago con hierro? A ver, pensemos. Podemos hacernos dos bloques. No. Vamos a ponernos unos pantalones acá bien bombachines, chaval. Y unos papos. Bro. Por si me caigo y todo, ¿no? Ok, a ver. Voy a llevar tantito. Esto va a ser nuestra guía. Que viene siendo la de ahorita. Lo voy a poner en el piso. Y este va a ser pues prácticamente para hacer lo demás. Va, entonces. A ver. Los detalles prácticamente que voy a hacer van a ser con tierra, creo yo. Porque aquí la tierra no se ve tan mal. Entonces a lo mejor lo hago con tierra los detalles. Empezamos hace exactamente como 2-3 minutos, ¿no? Quedamos que la torre iba a quedar como por esta zona. No sé si me vaya a alcanzar el espacio. Espérate, ¿en qué? Mi mapa, güey. Quiero ver mi mapa. Canal. No me deja ver las coordenadas. ¿Ya no me dice las coordenadas la guada? No, sí, no. Me tiene que dejar de ver las coordenadas, ¿sabes? ¡No! ¡No salen las coordenadas! Salía, güey. Oh. Ok. Esperemos que... O contamos rápido. Porque nuestra... Prácticamente nuestra Torre Eiffel... Es de... 175 de altura. Y pues aquí estamos como en el 60 y algo, ¿no? A ver, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21... 17, 18, 19, 30, 31, 32, 33. Somos 50, ¿no? 50 y 60. 60. Y nos falta, creo que está de 2.40 ya la altura, ¿no? Si alguien me confirma eso, háganmelo saber. Y si no, pues de todas maneras yo lo hago al mero tope para que pues prácticamente ya... Ya te acabamos todo, ¿no? Güey, ya no sale mi mapa las coordenadas, bro. Entonces, ¿para qué es un mapa? Y vamos a ponernos de este lado. Va a ser prácticamente la base. Y ahorita me vuelvo a dormir para seguirle. Ok, a ver. Quedamos que en esta zona de aquí, ¿verdad? Pero no, porque aquí voy a chocar con la... Prácticamente con la... Lo podemos hacer aquí. ¿Y dónde está mi de este? Aquí. Vamos a hacer nuestra guía. Pap, pap, pap. Perfecto. Eso va a ser nuestra guía para hacer lo demás. Si ustedes vieron el tutorial sí está un poco difícil en creativo. Ahora, imagínate en supervivencia. ¿Estás loco, Parker? A ver si no me ataca la araña, güey. ¡Ay, se escucha bien feo! Por aquí anda, yo sé que por aquí anda. Pero qué miedo. ¿Carnal? ¿Ese zombie? No, porque tiene el casco, no se muere, güey. Lo que uno aprende en estos días, ¿eh? No destruyas mi girasolandia, güey. Que no se te ocurre destruir girasolandia. Ok, vamos a hacer al menos una pata. Entonces sería aquí. Uno,
Tenemos que subir 10 veces, ¿verdad? 2. ¿Cómo voy a ir quitando todo esto, güey? Ok. 2. Tenemos que subir 10, banda. 10. ¿Sabes lo difícil que es eso? 10. A ver, deja, pongo esto tantito acá. Porque lo voy a estar mueve y mueve. Entonces, pero a ver, quitamos este. Quitamos el de abajo. Con esto ya serían 3. Hacemos lo mismo varias veces. Esto es lo que me va a dar más hueva, güey. O sea, en supervivencia sí es otra cosa bastante diferente. Pero en creativo, bueno, en supervivencia es difícil. Pero en creativo sí es más fácil. Ok, pero queríamos hacer una serie de esto, ¿no? Imagínense cuando hagamos la Torre Avengers. Ah, no se crea. No se crean. Se crean, panas, no se crean. Ok, a ver, ahí va. 1, 2, 3, 4, 5. Este va a ser la 6. La torre Avengers. Oye, no estaría mal. La hacemos después, ¿no? Si les gustan las construcciones prácticamente grandes, yo digo que sí. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, no sé en qué voy. Creo que este es el 7. Este es el 7. Imagínate hacer todo esto en todas las... ¡Ah! ¡Qué hueva! ¡Qué hueva! Vamos a hacerlo rápido, panas. Vamos a hacerlo rápido. Ok, el punto aquí es cómo voy a bajar. Ok, no, por las mismas patas, ¿no? Yo creo. Yo creo. Ok, a ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Ay! ¡Ir al casa, carnal! Sí la hizo bien, güey. Ok, a ver, agarramos esto porque nos va a servir bastante. No sé si hacer. A ver, dejen pienso. No sé si hacer prácticamente esto. Así de lado a lado o subir. ¡Pum, pum! Creo que voy a subir, pum, pum. ¿Cuántos bloques tenemos que dejar? Si eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eran 16, ¿no? Entonces aquí tendríamos que haber puesto 1. Dejando 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Y aquí quedaría el otro. Tendría que quedar 5 espacios. 2, 3, 4, 5. ¿Qué man? Me han troleado. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el 6 es acá, güey. 1, 2, 3, 4, 5. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Eran 16? Déjame acuerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, no era de 15, ¿verdad? 15 por 15. Oh, ¡qué tonto, casa! ¡Qué tonto! ¿Y subimos una vez? Pues ya hay que hacerla de una vez, este pilarcito. Vamos a hacer este pilarcito al menos, nada más. ¡Fua! Bueno, en realidad son 8 pilares por pata, güey. Entonces, pues, sí nos vamos a tardar bastante, ¿eh? No sé si quieran que prácticamente grabe todo esto, así, sacando materiales y todo, o solamente me dedico a hacer en supervivencia lo que es la torre. O sea, los materiales los saco aparte. Obviamente, en supervivencia tampoco lo voy a estar, sacando creativo, no se preocupen. Así que, decime, ¿qué te parece? Si hacemos los cortes o quieren que todos los sacamos así como que en vivo. En vivo, brother, en vivo. Espérate. Es una pinche de hierro. Yo picando con hierro, güey. Valiéndome cacahuate. Gastando mi hierro en picos. Vamos a gastar bastantes materiales, ¿eh? Prácticamente vamos a dar una vuelta completa a todo esto.
Recuerden que esta torre ya la hicimos en creativo, pero para que ustedes lo puedan hacer. En supervivencia sí se van a tardar un poco porque pues no sé cuántos capítulos yo me voy a tardar. Yo digo que al menos unos 30. Porque una cosa es hacer la pura base, luego las demás cosas y pues así. En el tutorial es piedra lisa los detalles, entonces yo siento que lo voy a hacer de tierra para no estar gastando tanto pinche piedra lisa y estar gastando tanta hulla. Y para no perder tanto tiempo, más que nada para no perder tanto tiempo. Pero, aparte para darle como que ese colorido cobre. Pero si ustedes lo van a hacer con otro material, lo pueden hacer, banda. Ya depende de ustedes. Ahí. A ver, creo que sí tengo que sacar al menos un... Al menos tengo que sacar... Unas botas con caída de pluma. Esas cosas te salvan, ¿eh? Imagínate que me caiga. Bro, qué hueva volver a subir. ¿Cómo voy a pasar a hacerlo del centro? Bro. Me metí en un embrollo, ¿eh? Me metí en un embrollo. Ahí está. Ahí está, panas. Vamos a sacar al menos la primera torre. Bueno, en realidad creo que nada más estas tres. Porque no sé si... Me voy a tardar más haciendo lo demás. Voy a tener que conseguir materiales. Al menos conseguir oro. Pero sí, oro también. Lo voy a ocupar para otra cosa. Y diamantes. O sea, el diamante es para conseguir unas botas. Caída de pluma. Bien pro. Lo vas a necesitar también uno que otro experiencia. Y para buscar también los libros. Dios, vamos a estar haciendo todo. Voy a hacer nada más estas tres y voy a intentar buscar una aldea para robarme los libros. Pero ustedes no les digan a los aldeanos, porque los aldeanos me matan. Va. Ahí está, ahí está. Uf, bro. Fíjate, nunca me ha sido como que difícil el hecho de hacer cosas así como que en supervivencia. Pero dan hueva. No te lo voy a negar. Da bastante hueva hacer las supervivencias. Porque una, los materiales. Dos, las cositas. Y así. Este mundo, este mismo mundo que estoy haciendo aquí. Lo voy a ocupar para otras construcciones en supervivencia. Ya para no estar repitiendo la misma serie bastantes veces. ¿Va? Un ejemplo. Voy a hacer, no sé, la casa de Trump o no sé, una tontería así, ¿no? Pero pues para que no se me estén aburriendo. Bueno, ¿qué pasó aquí? ¡Un huevo! ¡Tenemos un huevo! ¡El pato dejó un huevo! Que ahora sí es pato. Son 10, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, sí. Voy a dejar eso. Esa va a ser prácticamente nuestra pista. Vamos a poner los pilares, o sea, literalmente las... Los bordes, ¿no? Aquí va. Vamos a contar 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este es 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería aquí, güey. Prácticamente nuestra guía sería esta cosa. Contemos para no estar, para estar seguros. Porque imagínate que lo hagamos a lo estúpido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Y aquí ya van nuestros pilares. Bro, voy a tener que quitar esta. Bro, voy a tener que quitar toda esta. Ok, vuelvo a dormir. Voy a sacar nuestros pilares prácticamente. Bueno, nuestra base. Y ya después voy a ir subiendo poco a poco. Pero primero voy a sacar nuestras bases para ya sacar lo que es la pirámide.
Bro, me han troleado. ¿Por qué me trolean así, chaval? Mira, tenemos un caballo. Tú serás el fully. Dormimos. Pasamos rápido los cuadrados antes de volvernos a memir. Ahí está. ¿De cuántos minutos les gustaría la serie? 15, 20 minutos. ¡Vámonos! ¡Como el viento! ¡Tiro al blanco! O 25 minutos. Yo normalmente me la aviento como de 25 minutos. Ahorita creo que ya llevamos 20, ¿no? O 16. La neta no sé. Pero sí, ya llevamos uno que otro. Me voy a enojar si un creeper me destruye mi torre. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Sería aquí. Tendría que quitar todo esto, bro. Bro. No tengo ni siquiera pala, bro. Y es un nivel abajo. Bro. Ok, a ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. Ahí está nuestra torre. Perfecto. Es que no sé si hacerla de una vez o qué. A ver. Vamos a destruir esto. Porque eso sí nos va a servir. La tierra nos va a servir porque va a ser la decoración de toda la torre. Y obviamente ocupamos al menos un cofre completo. Pero como no tengo materiales, equipo suficiente como para hacerlo más rápido de lo normal. Ahí está el pequeño detalle, chaval. Ok, a ver. Entonces, si esto está aquí, vamos a hacer lo mejor del otro lado. Porque aquí voy a estar rompiendo mucha tierra, lo tonto. Así que, a ver. Vamos a ver esto. Vamos a poner igual 5. Espérate, esto no va, esto no va, esto no va, esto no va. Ah, porque es que es nuestra base, ¿verdad? Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Aquí, aquí. Aquí preciso. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. Y sí, mira, mira, mira. Carnal. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí. Ok, estos ya están. Prácticamente esta va a ser nuestra guía. Va a ser la torre, obviamente. Ya hicimos tres pilarcitos. Ok, entonces imaginemos. Solamente de pura suerte, imaginemos. Que esto es una esquina, ¿no? Imaginemos. Entonces contamos 36 también para acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es este. 10. Ahorita de tomas corroboramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5. Carnal. Bro. 5. 6. Entonces quedaría aquí prácticamente la punta. Sería aquí. Acá. Así. Ya está. Y digamos que esta es nuestra punta. Madre, si va a estar un poquito grande. Entonces aquí ponemos literalmente nuestro pilar guía, que viene siendo esta. Vamos a contar literal 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí sería el otro. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí sería el otro. Ahí está. Después vamos a decorar las bases, ¿eh? Solamente estoy sacando el volumen, todo. El perímetro. Estaba abajo, estaba abajo. A ver, allá tenemos nuestro perímetro de este lado. Bro. Ok, entonces ya nada más es contar 36. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Ok, a ver, espérame. Que no corroboré el otro lado diciendo que yo lo voy a corroborar. A ver ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, está bien. La medida está bien. Está precisa. A mí me está gustando. No sucede. ¡No mames! Creí que era una bajada. Ah, es que me quedé sin carne, por eso no puedo correr. Ok. La ventaja de tener mis propios planos es eso. Como ya me lo aprendí cómo hacerlo. Ok, aquí nos quedamos en 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto sería aquí. Ok, entonces nuestro perímetro sería así también. Y aquí se tiene que llegar con 36 también. Ahorita corroboramos. Si sí queda bien, carnal. Hicimos muy bien los conteos. Y somos buenos matemáticos. Ahí está, a ver, vamos a contar rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tiene que haber 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veamos si es verdad. Veamos si es verdad esto, ¿eh? Y si es verdad, qué genial, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5. Tiene que haber 5. 1, 2, 3, 4, 5. Puta madre. Algo salió mal. Banda, algo salió mal. Espérate, creo que es con el de acá. Creo que es con el de acá. Ah, ok. Lo estoy contando un bloque hacia acá. O sea, sí está bien. Pero es que estoy contando un bloque de hacia acá. Entonces, por ejemplo, si nos vamos aquí todo derecho. Llegamos a la mera esquina de acá. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. My God, bro. Problemas técnicos, esos problemas técnicos. Repetimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Ahí está. Aquí cerramos con esto. Ah, la florecita, pana. Ahí está. Contamos ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tendría que haber quedado. Porque este no es, es inexistente. Y de este lado tiene que haber 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Oh! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Yay! Que quedó bien, banda. Ok, sacamos las medidas. Media hora solamente para sacar las medidas, carnal. Hasta aquí voy a dejar el vídeo. Después vamos a empezar a darle la torre. Vamos a buscar también oro para. No, oro y diamante para sacar la mina. Y. Para prácticamente empezar con unas botitas de diamante, sacar experiencia, buscar unas aldeas por ahí perdidas. Porque pues, los libros, carnal, aunque puedo guardar las vacas. O sea, hacemos un cultivo de vacas, sacamos vacas. O
Aquí no tengo trigo, no tengo trigo, cara. Después sí, vendré por ti, yo lo sé. O también hacemos algo para comer, porque pues tengo 25 comidas, pero pues ya se me van a acabar. Pero aquí lo vamos a dejar, ¿va? Mira, sí tenemos cuerito, cara. Lo vamos a dejar aquí tantito. Así que, a ver. En este cofre de aquí hay puro de estos. En este cofre de aquí hay pura de esas. También tenemos que sacar uno que otro cofre. Ok, las medidas quedaron bien, banda. Así que no hay problema. Aquí vamos a dejar tantito esto. Aquí tenemos oro, carnal. ¡Oro! Ahí está. Y pues nada. Espero te haya gustado este capítulo del día de hoy. Va a durar como, no sé, creo que 25 minutos. Y pues, yo los veo para la próxima, el próximo capítulo de supervivencia. Y pues, cuídense, banda, que tengan una bonita tarde. Después les contamos un poquito más de Chanchito y Chanchita. Bye, bye, banda.